mis queridos amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, les saluda su amiga Lili. Ahora venimos con un nuevo video. Ahora vamos a preparar una recetita muy sencilla. Vamos a preparar carne con verduras. Acá les voy a mostrar cómo lo vamos a preparar y los ingredientes, acompáñenme. Bien mis amigos, acá tengo todos los ingredientes que vamos a utilizar para esta deliciosa receta. Acá tengo 2 libras de carne de res. Yo la corté en pedacitos así pequeños. Ya la tengo bien lavada. Acá tengo tomate cortado así en rodajas. Tengo cilantro y cebolla cortada así en tiritas. Tengo también lo que es ejotes. Los tengo cortados así, de esta manera. Y tengo acá papas, las corté de esta manera, como pueden ver, así. Y esta deliciosa receta la voy a acompañar con unos coditos con mayonesa. Bien mis amigos, lo primero que voy a hacer, voy a poner a sofreír un poquito la carne, pero primero la voy a condimentar con consomé de pollo y sal. Con esto voy a condimentar mi carne para poder ponerla a sofreír. Ya después le voy a agregar lo que es la verdura. Bien, ahorita voy a condimentar mi carne. Le voy a agregar una cucharadita de consomé de pollo. Y le voy a agregar sal. Esto es al gusto. Y lo voy a revolver todo muy bien para que toda la carne se condimente bien con la sal y el consomé. Y ahorita lo voy a llevar a sofreír un poquito para después agregarle lo que es la verdura. Bien, ahorita lo vamos a llevar a sofreír para después agregarle los demás ingredientes. Bien mis amigos, ya tengo acá mi sartén, ya lo tengo caliente. Le agregué aproximadamente 2 cucharadas de aceite. Acá le voy a agregar lo que es la carne. Aquí voy a sofreír muy bien la carne. La voy a dejar que se cocine muy bien para después agregarle la verdura. Bien, ahí vamos a dejar que la carne se cocine muy bien y después le voy a agregar la verdura. Ahorita lo que voy a hacer, la voy a dejar aquí tapadita para que vaya soltando el jugo que suelta la carne, y después cuando ya esté bien cocida le voy a agregar las verduras. Bien, vamos a revisar cómo va nuestra carne. Bien, ahí va cociéndose. La vamos a dejar otro momentito más para que consuma un poco más el agüita que soltó la carne. Bien, vamos a dejar ahí un momentito más y después le vamos a agregar el tomate, la cebolla y el cilantro. Bien, en este momento ya consumió todo el jugo que soltó la carne. Ahora le voy a agregar lo que es el tomate, la cebolla y el cilantro. Lo voy a agregar acá. Y lo vamos a revolver todo muy bien. Así.
a dejar acá que se cocine un poco la verdura y ya después le voy a agregar los demás ingredientes. Bien, ahorita ya que se coció un poquito lo que es el tomate, la cebolla y el cilantro, le voy a agregar los ejotes. Esta verdura está cruda, no está cocida. Bien. Ahí vamos a dejar que los ejotes también se cozan. Acá mismo le voy a agregar lo que es un poquito de agua para que se cosa lo que es el ejote y ya después cuando le agregue lo que es la papa. Ya después de que le eche la papa, lo voy a probar para ver si le hace falta más sabor. Le voy a agregar también lo que es un sobrecito de este achiote, de este, como pueden ver, para que agarre más color. Bien, acá lo voy a dejar que se cocine un poco lo que es el ejote y ya después le voy a agregar la papa. Bien, vamos a revisar cómo va nuestra comida. Bien, ya que dejé 3 minutos los ejotes acá cocinando, le voy a agregar lo que es la papa para que también se vaya cociendo. Voy a revolver muy bien y le voy a agregar el sobrecito de achiote. Bien, lo voy a agregar para que agarre más color. También esto tiene mucho sabor, pero lo voy a probar para ver si le hace falta más, si necesita sal o consomé. Bien, lo voy a probar para ver si le hace falta sal o consomé. Le vamos a agregar un poquito de sal. Le voy a agregar sal, poquita. Lo voy a menear muy bien y lo voy a tapar para que se cocine la papa y se termine de cocer también lo que es el ejote. Bien, acá lo voy a dejar tapadito y ya después les muestro cómo queda. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar ahí. Bien, mis amigos, como pueden ver, ya se coció la comida. Le voy a apagar el fuego. Acá mismo estoy haciendo también unas tortillas. Miren, estoy echando unas tortillitas a mano para acompañar mi comida. Pueden ver, me van quedando las tortillitas. Una tortilla, una comida sin tortillas no es comida. Ahí van. Bien, mis amigos, así quedó el platillo. Ahí están sus coditos con mayonesa. Acá está la carne con verduras, con sus papas, los ejotes que le agregué. Y aquí están las tortillas, porque una comida sin tortillas no es comida. Eso lo sabemos nosotros, los chapines, que para nosotros una comida sin tortillas no es comida. Siempre tiene que ir la tortillita
Ahí muy calientita, recién hechecita, para acompañar nuestros deliciosos platillos. Bien, mis amigos, ahorita lo vamos a probar para ver qué tal quedó nuestra deliciosa comida. Bien, mis amigos, ahorita voy a probar el platillo que acabo de preparar. Miren, es muy fácil de prepararlo, ya vieron, acompañado con los coditos que hice con mayonesa. Los coditos nada más los puse a cocer con agua, al agua le agregué un poquito de aceite y de sal, ya después le agregué lo que es la mayonesa. Bien, voy a probar los coditos. Están muy ricos. Vamos a acompañar nuestra comidita con tortillitas recién hechas, calientitas. Bien, vamos a probar lo que es la carne con las verduras. Miren, ahí va un ejotito, un pedazo de carne. Delicioso. Con tortillita caliente. Delicioso, mis amigos. Es un platillo muy rápido de preparar. Muy rico. Espero se animen a prepararlo de la misma forma de como yo lo hice. Queda muy rico. Allá en Guatemala nosotros le decimos carne con tomate. Es una comida rápida, pero a mí me gusta acompañarla con verduras, con papas y ejotes. Quedan muy ricas, mis amigos. Bien, mis amigos, espero que este video haya sido de su agrado. Bien, los que por primera vez me están viendo, ahí abajo dice suscribirse, es totalmente gratis. Bien, le pueden prender la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un video. Bien, mis amigos, quiero agradecerles porque gracias a ustedes ya voy a llegar a los 600 suscriptores. Bien, les pido que me sigan apoyando para que mi canal crezca más. Bien, mis amigos, espero que este video haya sido de su agrado. Quiero llegar a los 1000 suscriptores, primeramente Dios, y llegar más lejos si Dios me lo permite. Bien, mis amigos, les pido que me regalen sus likes si el video fue de su agrado, que me comenten ahí abajo qué les pareció este platillo y si se animan a prepararlo de la misma forma de cómo yo lo hice. Bien, mis amigos, que el Señor me los bendiga y nos vemos en el próximo video. Bye.